complicados años de la transición, ha sido reconocido. Que le cuenten que Gutiérrez Mellado era un gran militar, que lo era, que era un demócrata y también, o que se trataba de un hombre de paz, como sin duda lo era, todo tiene que ver con lo mismo, su extraordinaria humanidad. La sencillez lo hacía un hombre sin fronteras, cálido. La confianza lo presentaba como un hombre abierto, sin prejuicios. La honradez dibujaba al hombre digno, sin temores. La solidaridad lo comprometía con los demás y escuchaba. Porque era un hombre independiente, fue un hombre comprensivo. Así pasó por la historia, sin retóricas ni solemnidades, poniendo a cada cual en su sitio, sin reticencias. Pero sobre todo, dando a la vida cotidiana el valor que tiene. Al amor, porque al hablar de él invocaba la ternura. A la amistad, porque, buen amigo de sus amigos, la ofrecía a los jóvenes como un antídoto contra la desilusión y la apatía. Porque él hizo de su profesión y de su responsabilidad política un deber de asegurar la paz. Pocos hombres he conocido en mi vida que hayan servido tan heroicamente la paz de su patria. Y ese es un ejemplo impresionante que nos dejó don Manuel Gutiérrez Mellado a todos los españoles. Hoy mismo recordó un prelado castrense que murió en camino, usando la metáfora para hablar de su destino trascendente, pero también para resumir su vida, siempre en un camino de servicio, de generosidad y de entrega. Y Manolo, el Guti, como le llamamos aquí todos, es una persona maravillosa. Sí, perdón, ¿y usted qué recuerdo tiene de él? Toda mi vida. Desde pequeñina. Era una cosa especial. Siempre mi padre decía, pero qué gran hombre, qué gran chico es usted cuando era, no sé, 14 o 15 años. Fue una maravilla. Pues una persona sencillísima, muy normal, muy tranquila, no sé, muy bien. Ha sido todo, yo creo que todo, y sobre todo para la transición española y lo que nos ha dado a los españoles, yo creo que no se puede pedir nada más de una persona que ha sido anegada, ha sido honrada y ha sido honesta con su pueblo. En el pueblo le teníamos cariño. Era muy querido, en el pueblo era muy muchísimo. Era un hombre. Además era muy llano, era una muy persona. Campechano. Con todo el mundo. Bueno, estaba nevando sobre. Ha empezado a nevar, no sé, a las 9 por ahí, pero muy poco, ¿no? Ha empezado a nevar muy poco. Y entonces, pues pienso que se le ha ido allí la curva, el coche. Y se ha deslizado a la cuneta, claro. Bueno, se ha pegado contra. Hace ahí un poco de terraplén. Se ve que le ha hecho el trompo y ha dado pues, los varios golpes que ha pegado el coche. Por la nieve y el hielo, claro. Eso ha sido sobre las 10:30, las 11. Pero ellos han sido solamente los que se han pegado solos. Luego el Mercedes, este. Lo ha arrollado después este coche, pero la culpa ha sido de la carretera, claro. En el año 31 soy cadete de la Academia General de Zaragoza, y entonces nos reúnen en el Picadero el general director, que entonces es el general Franco, con los profesores, todos los cadetes y el personal de tropa que había. Academia. Nos dice que se ha establecido la República, que hay que acatar el régimen, no me acuerdo de sus palabras, pero eran palabras normales. El acto se desarrolla en plena normalidad y silencio, no hay vivas y únicamente un suboficial dice viva el ejército, que lo contestamos, se acaba la reunión y no hay más problema. Uno viva la República, nos hubiéramos expuestos que alguien no lo hubiera aceptado, hubiera dicho viva el rey, al contrario, un viva el rey hubiera sido una polémica, yo creo que se desarrolló como debía desarrollarse. Tenga usted en cuenta que hacía muy poco que Alfonso XIII había estado allí y había tenido un gran contacto con nosotros, había sido una jura de la bandera que profesionalmente fue
perfecta según nuestro orgullo de cadetes. El ejército no puede decirse nunca que fuera mayormente republicano, al revés, es alguna cosa yo creo que mayormente receloso con la república, pero no, tampoco era antirepublicano en principio. El ejército lo que estaba preocupado es que una serie de acontecimientos ocurrieron esos hechos. Yo no voy a acordarme ahora de todos, indudablemente un problema religioso, un problema autonómico de independencia o de separatismo, es decir, los problemas que al ejército tradicionalmente le preocupan. Nadie tiene nunca toda la razón. Pues es, lo que pasa es que en plan guerra, uno de los bandos era pues, un grupo de ejércitos enorme, con un cuartel general único que mandaba, una retaguardia unida y satisfecha porque la guerra iba ganándose, en la cual se hablaba muy poco de política, hubo algunos incidentes o algunas cosas de tipo local o mínimo, y en cambio en el otro lado era lo contrario, había una enorme lucha política entre los mismos que estaban allí, intentando ganar una guerra, lo cual era muy difícil porque había muchas disparidades, muchas luchas políticas, muchos cambios de gobierno, y por lo tanto era muy, muy difícil, era normal que ganasen los otros. Había unas minorías que sí trataban de, yo creo, de luchar entre sí, como hemos dicho, arrastrando a esas mayorías, pero había señores que estaban tranquilos porque ellos en realidad no habían hecho nada contra los otros. Eran unos señores en un momento determinado, pertenecían a un partido de derechas, o eran religiosos, o eran sindicalistas normales, y como no habían hecho nada, cuando estalla en ambas partes la situación, pues ellos creen que no les va a pasar nada. Y desgraciadamente sí, desgraciadamente hay muchas personas que no se han metido en nada, pero que hay gente que por ese odio a la otra parte, o ese odio a esa religión, o ese odio a esa parte de sindicalismo o de obrerismo, pues actúan muy mal. Y entonces esos mueren sin saber todavía porque ellos no han tenido que morir. Ser soldado significa ser custodio, guardián. Guardó Manuel Gutiérrez Mellado la paz, la nuestra, como su más preciado tesoro. Pero sabía además que la paz, con mayúscula, la ausencia de la guerra, no era la única paz. Por eso, conciliador, tolerante, abierto, respetuoso, defendía la paz pequeña del día a día, esa que hay que alimentar como al amor para que sea fecunda. Era el soldado de la bota para andar seguro por el camino tortuoso, no el luchador arrogante que coloca la bota de la prepotencia sobre el adversario. Era el soldado vigilante de la conciliación desde la garita de guardia del cuartel del entendimiento. ¡Arriba España! ¡Parece mentira! ¡Y Franco le va a dar la cabeza! ¡Parece mentira! ¡Gobierno de división! Señor, dales el descanso eterno y brilla para ellos la luz eterna. Por tu misericordia. Fue el soldado valiente de la democracia que dio la cara y sacó el pecho por ella. Porque, soldado, se diga lo que se diga, no se es por casualidad. Y Gutiérrez Mellado era un militar sobre todo, pero un soldado para defender la legalidad y no para atropellarla. Un soldado que sabía que no hay mayor soberanía que la que el pueblo se da a sí mismo. Un soldado que usó la valentía para defendernos de los golpistas, no por más hombre, sino por ciudadano más digno. Hoy, la pólvora sirvió para rendirle honores.
En casos como este, es posible creer que no hay pólvora mejor gastada que la que se gasta en salvas. Yo era mi obligación. Yo lo hice más que cumplir con mi deber. Era el único militar de carrera que había allí y hice, como digo siempre, traté de hacer lo que me habían enseñado en la Academia General. Pero en todo caso lo que habría habido es una gran tragedia, porque yo creo que se habría podido parar después de que hubiera corrido otra vez la sangre entre españoles, cosa que yo me he hecho todo mi esfuerzo, tanto en el gobierno como en todo momento y ahora mismo, que no quiero que jamás vuelva a pasar eso, pelearse los españoles entre sí. Como he vivido la guerra, lo conozco, y por eso te quiero que no vuelva a repetirse. Me confieso íntimo amigo y admirador de Adolfo Suárez. Para mí fueron unos años difíciles, tensos, apasionantes, y yo estoy orgulloso de haber pertenecido a los gobiernos que presidió Adolfo Suárez. Yo creo que aquello se pudo hacer, la transición, si estamos hablando de ello, porque hubo dos pilares fundamentales: Su Majestad el Rey Don Juan Carlos y el pueblo español. El pueblo español que demostró una madurez que incluso nadie esperaba, superó todo lo que se había previsto. Entonces, apoyándose en esos dos pilares, la magia de Adolfo Suárez en el gobierno consiguió aquello que yo creo que ahora se está reconociendo más que entonces, pero que cuando lo recuerda uno viendo algunos libros o algunas escenas que estamos viendo ahora, nos damos cuenta de que no era tan fácil lo que se hizo. Bueno, como te has recordado, además de ser un español excepcional, era por encima de todo un hombre cabal, un hombre íntegro de pies a cabeza. Militar ejemplar, un ciudadano ejemplar, un marido y un padre excepcional. Yo creo que son los hombres más completos que yo he conocido en mi vida y del que he recibido consejos, ayuda, amistad a raudales. Creo que es una de las personas que yo más quiero y creo que ha sido un gran soldado, fue un gran vicepresidente del gobierno, un hombre que intentó por encima de todo convencer de la bondad de un proceso de transición en paz, en momentos muy radicalizados. Un hombre que llevaba la calma al consejo, que en sus intervenciones siempre latía un profundo deseo de convivencia pacífica. Y estoy realmente, pues, muy, muy, muy afectado. Dijo ayer Adolfo Suárez que el general Gutiérrez Mellado, su amigo, era un político en el sentido más noble del término. Buena definición. Quería decir tal vez que era un servidor, y lo era. O que era un hombre entregado, y en su afán de entrega, su mejor política, lo jubiló la muerte. Tal vez quiso decir Suárez que Gutiérrez Mellado era eso que llaman un estadista y que a veces es una manera de estar por encima del bien y del mal. No en su caso. Don Manuel era un estadista, sí, pero de esos que piensan que el Estado es algo más que una máquina burocrática o una abstracción, o sea, un instrumento para que los hombres no estén a la intemperie. Por eso, cuando don Manuel salió del Estado por la puerta de la edad, se metió en la sociedad por la puerta de la solidaridad y apostó por ayudar a salir del túnel a los que se drogan. Yo me meto en esto porque un amigo tiene un hijo drogadicto. Lloramos juntos mucho tiempo. Entonces digo un día, bueno, y por la parte de llorar no se podía hacer algo, y yo pongo mi nombre, que consigo que unas 6 o 7 personas crean en mi idea y se forme la fundación ante notario un 15 de septiembre de hace ya, va a hacer 7 años. Nos contó un día que lo hizo por un amigo al que la droga le hizo perder un hijo. Empezó todo por la amistad y terminó ayer cuando iba a encontrarse en Barcelona con los jóvenes. Como siempre, dispuesto al consejo, a echar una mano. Lo que hizo siempre, echarnos una mano. A lo mejor es así como querría que se le recordara, como alguien que nos echó una mano. No como un héroe o como un valiente, aunque lo fuera, sino como el vecino mayor al que nada en el hombre le era indiferente. Queda uno.